Your guest has arrived. Mr. Black Knight, direction. Ha! Let him in. All right. And just who do we have next? The Emperor of the Night. What? Do you doubt our power? No, no. That's not what I meant. I was hoping I could be of help. You wanna help? Then sit there quietly. Lord Fu, I am honored to get to see you again. Any wish of yours is old Black Knight Direction's command. Travis must be dealt with. I'm leaving him to you. Don't let me down. I will not let you down. No More Heroes 3. What's Miike's best film? That'd be Gozu. What do you think? Gozu, of course! What's the most badass Miike film then? Dead or Alive. You? Shield of Straw. Nice. What's the most fucked up Miike film? Audition, right? I'd say, Visitor Q. Oh shit, I haven't seen that one. For reals? Oh, you gotta see Visitor Q. Let me borrow it. Nope, you're totally gonna keep it. I'll give it back, come on, you know I will. Hell no, you always steal my shit after borrowing it. Okay, then check this out. I'll lend you the whole Kaoru Chan series. Riki is so badass. Yeah, Riki is hella badass. Why did Hollywood pass him by like that? The MCU should bring Riki in. Oh, that'd be the shit. Vaya puto par de otakus. Pero joder, caballeros, ¿cuánta cultura os gastáis? Bueno, pues nada, a seguir repartiendo a diestro y siniestro, querido Travis. Eso sí, cambiemos un poco el look. Los gamers se desviven por la moda. Maestro Guida, accede al vestuario del motel para cambiarte de camiseta y atuendo. Lo único que cambia es el aspecto, pero a veces un cambio de look te hará sentir bien durante una nueva sesión de juego. Consigue todo tipo de trajes nuevos, cabrón. Oh, hablando con los alienígenas de las camisetas en el mapa. ¿En serio? ¿Hay alienígenas que venden trajes? No jodas. Bueno, en fin. O simplemente avanzando por el juego. Ambas cosas. ¡Ay, qué buenos tiempos aquellos! Ale, ¿por qué no recordar esos buenos momentos? Sigo pensando que estas pantallas de carga tendrían que haber sido un puto minijuego. Pequeño Travis, no te me quedes ahí. ¡No te me detengas, jodido! ¡Se me ha congelado el cabrón este! ¡Travis! ¡En serio! ¡Muévete! ¡Ale, ale! ¡Eso es! ¡Ánimo, pequeño Travis! ¡Ánimo! ¡Oh, mamá! ¿Qué es esto? Suena bien. A ver, echemos un vistazo al laboratorio. Ah,
Joder. Qué puñetera locura. Mola. Vale, esta es la sala del tutorial. Esto... ¿Naomi? Joder, tronca, te veo... igual de hermosa. Un gamer nunca descuida su entrenamiento. Hay una máquina potenciadora en el laboratorio de la doctora Naomi. ¿Y cómo es posible que un pibonazo como la doctora Naomi sea ahora una tronca de manual? Vete a saber. Cosas más raras han visto en este jodido mundo. Pero en fin, si metes Westworld en Supernovas, en la máquina potenciadora podrás mejorar tu salud, poder de ataque, energía y el tiempo de espera necesario para usar tus habilidades espaciales. Digo, especiales, joder. También puedes usarla para adquirir nuevas técnicas. Te permitirá ajustar tus diversos niveles de estado, así que intenta ajustar el equilibrio hasta encontrar el punto clave. Y no te preocupes, puedes recuperar los fens que metas. Joder, esto es muy fácil, ¿no? O sea, qué forma de facilitar, digo, las ventajas del jugador, ¿no? ¡Oh! Esto es... ¡Ay, qué bonito, de verdad! Alguien es muy cabrón, pero tiene un gusto exquisito. Vale. ¡Qué buen gusto tienen aquí los cabronazos, de verdad! ¡Cómo mola! Naomi, eres la repera. Máquina del tiempo. ¿Y esta? ¡No jodas! ¡Máquina del tiempo! Un gamer nunca descuida su entrenamiento. Joder, me repito más que el ajo. Hay una máquina del tiempo en el laboratorio de la doctora Naomi. ¿Yo qué cojones queréis que diga? Esto me parece normal. Puedes usarla para reintentar batallas ya superadas contra los clasificados del ranking. Sube el nivel de dificultad para recibir mejores recompensas al ganar. Oh. Usa la máquina del tiempo para recolectar chatarra rara y crear chips Death Globes de primera clase. O sea, esto es hacer un poco trampa en plan... demasiado exagerado, pero joder, mola lo suyo. Oh, vale, chips, ¿no? ¿Equipar o crear? Ah, un gamer nunca... Joder, ¿cómo me repito? Hay un superordenador en el laboratorio de la doctora Naomi. Acceda a él para crear y equipar chips Death Globes, elementos que proporcionan una amplia gama de efectos especiales. A ver... Equipando chips Death Globes, se pueden equipar hasta 3 chips a la vez. Cada chip tiene puntos fuertes y débiles. Amigo, encuentra los que mejor se adapten a tus necesidades. Y no tengo chips. Vale, Travis, pues venga, a ponerse en plan manitas. Bla, bla, bla. No quiero repetirme, no me repito. Ah, vale, aquí. A ver. Creando chips Death Globes. Para crear un chip necesitarás chatarra como materia prima y Utopicoins para pagar los costes de desarrollo. Los enemigos sueltan chatarra y también puedes conseguirla como recompensas en misiones de voluntariado. La chatarra tiene diferentes niveles de rareza y cuanto más rara, más difícil es de encontrar. Lo que se llama puta lógica, joder. Sentido común, hostias. Vale. Bien, ¿de acuerdo? Una explicación de lo que es cada cosa estaría bien también, o sea, yo solo dejo caer en esto, o sea, ya. Bueno, pues probemos esto de aquí, ¿no? O sea, ah, vale, vale, daño recibido 5% más, daño de arma un 10% más, mama. Daño de ataque normal 5% menos, daño de ataque fuerte, vale, para atacar solo con ataques fuertes. Vale, o sea, esto potencia el ataque normal y afloja un poco el otro. Jope. Esto es jodido. O sea, no creo que haga falta
practicar tanto para zumbar al octavo del ranking, así que a otra cosa. Ah, un teléfono para llamar a Sushi, ¿no? Nah, de momento no, colega. Pero bueno, saber que te podemos llamar por aquí, o sea, damos por saco incluso desde casa, así da gusto, joder. Y esto es para ir a casa otra vez, ¿no? Vale. Ajá, todo bien por acá. Y esta es la sala del tutorial. Y por aquí supongo que estará... Joder, sigo sin creerme que ese cabrón de Fu nos dirá tal repaso... Es que no me lo creo. Creo que deberíamos hacerle una visita a Batgirl. No me lo puto puedo creer. Ese cabrón de Fu. De verdad, qué cabronazo. Vale, Travis, lo primero, eres gilipollas. Y lo segundo, totalmente de acuerdo. No hay nada más varonil que las lágrimas de machote. ¿Pero qué hostias? ¿Y esto? Vale, el memazo a The Legend of Zelda la clavamos, cabrón. Esa la hemos clavado. Bien. Por lo menos hemos visto que había dentro de la caja. O sea, doble memazo vital, o sea, no sé. Todo correcto, o sea, bien, todo correctísimo. Un momento. O sea, doy por hecho que este es el piso de Travis, luego abajo está el piso de Travis, y luego abajo tenemos el laboratorio de Naomi. Y podemos ir de un lado a otro por la barra. Joder, qué sutil todo. Mola. Mola muchísimo, la verdad. Yep, lo que yo pedía. Bueno, ahora menos hacer el imbécil y más ponerse a currar, que por lo visto nos toca el relleno y luego ya... Oh, joder. Tanto relleno, mierda. Oh, ¿por qué? Oh, qué paciencia hay que tener. Y aquí el Travis este se me congela cada 2x3. Venga, mini Travis. Ánimo, ánimo, tú puedes. Tú puedes, Travis.
Vale, a ver. Registro 8, ¿no? Bla, 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 bla. Paja, paja, paja. Más paja, más paja. 25.000 Utopicoins. Hay que joderse. Imitador de todo. Intenta encontrarme. Pero qué hostias. A ver. Hola, señor asesino. Juguemos a un juego. Intenta encontrarme. ¿Qué soy? Encuéntrame y lo averiguarás. O quizá no. Porque soy el imitador de todo. Te estaré esperando en la Tierra Gloriosa. Vale, ¿qué mierda es esto? ¿Hola? ¿Exijo una explicación? Nah, será algún infeliz de internet. ¡Oh! Netflix, veamos. Tenemos una nueva recomendación de película para ti basada en tu historial de visitas y en mi lista. 51 gramos. ¿Qué cojones? ¿51 gramos de qué? A ver, ¿de qué? Mierda, ahora quiero ver la jodida película esta. 51 gramos. Entre eso y las 51 cámaras de Shaolin. Pero qué hostias. Qué cabrones. Vale. A ver, Estadio Trueno, ¿no? Vamos allá. Hay que superar el puto relleno. Thunderdome. A ver, que yo me entere. ¿Nos hemos puesto el traje guapo? ¿Por qué? No, no, en serio. ¿Por qué nos lo hemos puesto, Travis? Ah, por esto. Let's go. Joder. Esta gran calamidad lo congela todo. Saber. Es demasiado guay para nosotros. Hay que reconocer que el diseño mola lo suyo. El secreto de este monstruo, veamos. Este gigante apareció de repente en la estratosfera y se ha desarrollado milagrosamente a temperaturas de... ¡Hijos de puta! De 273,5 grados bajo cero. Sus cañones de hielo son lo suficientemente poderosos como para destruir planetas enteros. Y aquí estamos, en el puñetero espacio, porque yo lo valgo, joder. Gooseberry! Faster!
Pues mira, oye, este relleno hay que reconocer que ha medio molado. Ha estado decentillo. Amigo, ¿y esto? ¡Armadura de batalla eléctrica Minoru! Cerebro oscuro cubierto de... neón arcoiris. Pues vale, a mí me vale. Cuidado con el ataque parásito facial. ¿Qué mierda qué? ¿Hola? A ver, compuesto solo de protoplasma celular, the fuck, físicamente son bastante frágiles, pero su inteligencia es muy avanzada. Su armadura de batalla puede lanzar devastadores ataques eléctricos frontales. Ah, amigo, ahora que lo dices, la verdad es que... estos me suenan de tutorial, la verdad. En serio, creo que esto me suena a mí también de algún tutorial, solo que no sé de cuál. Pero estoy con Travis. O sea, me suenan de algo, joder. Bring it on. Screw Crusher Death Kick. Ha ha ha!
a tomar viento el puto tutorial. ¡Bum! Oh, a ver, necesitamos pasta, así que ¿por qué no meterse en este berenjenal, no? Un gamer nunca descuida su entrenamiento, y más cuando necesita pasta, joder. La ciudad está llena de gente con problemas, puedes ayudarlos con las misiones de voluntariado. Completa estas misiones para obtener recompensas, tales como Utopicoins, Chatarra y Wens. Pues necesitamos pasta, así que... no queda otra, joder. Ánimo, pequeño Travis. ¡Vamos allá! Vale, mina a Wens antes de que se acabe el tiempo. Vale. Tú dale al pico. 3, 2, 1. ¡Go, go, 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 go! A ver. ¡Shut up, Ari! ¡Shut up! How are you? Shut up, Harry. Ooh, shut up. See that? Perdón, ¿qué puta mierda ha sido esto? O sea, ¿hola? ¿Qué mierda ha sido esto? ¿Hola? ¿En serio? ¿Qué mierda ha sido esto? ¿Hola? ¿De verdad? ¿Esto qué? Vale, vamos a probar un segundo nivel. Porque el primero me ha parecido flojo de narices. O sea, sé que era el tutorial, pero joder, o sea, no sé, dádmelo menos masticadito y tal. ¡Ánimo, Travis! Shut up!
How are you? And dig! How are you? Ooh! And dig! Vale, reconozco que ha sido bastante estimulante. Eso hay que reconocerlo. Ha estado bien. Estimulante. Un poco injusto, pero estimulante. Y ahora ya tendríamos pasta para... Para dejar atrás el relleno y centrarnos en la mierda buena. Vale, tenemos un cajero automático al final de la calle. ¿Qué calle digo? Al final de este páramo desierto, joder. Por aquí. A tomar viento. No me jodas. No podemos. Hay que joderse. Vale, bien, mi gozo en un pozo. Ooh, that's deep, man. Yeehaw! It's almost time. Travis is coming. Leave him to me, Your Highness. You think you can take him down? Of course. He is but a simple human. I'm going to cut off his arms, and will then proceed to slice him up nicely. Hey, tell me about some of your memories. Feeling sentimental, I don't like it when a friend dies. This happened a long time ago. I went on a family trip to the sea, but I don't remember anything about the ocean. What was burned into my memory was a shop with a glass bulb hanging from the ceiling. I was moved by the sound of the jingling glass. And when I left the shop, there was a white lighthouse. But as for where that place was, I have no idea at all. That's a nice story.
Let's go out there and find that lighthouse together. Lord Fu, thank you. Now go, Black Knight direction. I'm off. Despierta, jodido otaku. Vamos a dar un buen espectáculo. No te me pares. ¡No te me pares! ¡Mini Travis! ¿Será posible? ¿Y se me queda ahí colgado el cabroncete este? ¡Ánimo! ¡Venga, muévete! ¡Tú puedes! ¡Eso es! Joder, ya te cuesta. ¡Ya te cuesta, cabroncete! ¿Y a dónde hostias hay que ir? Pues no nos vamos cerca ni a. Bla bla bla. Bla 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 bla. Hemos preparado una entrada especial, así que diríjase al Estadio Trueno cuando esté listo. Disculpe las molestias y gracias por su cooperación. ¿Qué huevos tiene esta peña, de verdad? ¿Qué huevos tienen? Hay que joderse, de verdad. Creo que por lo menos podemos activar el viaje rápido, así que ni tan mal. A ver... ¿Serás flipao, viejo amigo? ¿Serás flipao, cabronazo? ¿Qué de verdad? Vale, por lo menos el viaje rápido funciona de madre, cosa que me alegra. Assassin is Black Knight Direction. He is a space kidnapper. He uses an illegal unlicensed transfer machine to kidnap important and valuable people in space and sell them to the powerful. Go absolutely wild, Travis. Welcome to the Garden of Insanity. Joder, y yo que pensaba que el nombre de por sí ya era turbio de cojones. No, no, en serio, su nombre deja tanto que desear que no sé ni por dónde empezar, pero hostias, luego está el asunto de que el tío es turbio turbio. No podemos ir a... Vale, vale, qué remedio. Íbamos a enfrentarnos a un secuestrador y al final acabamos metidos en la mierda ajena. Otra vez, vale, vale, que sí. Lo pillo, lo pillo. It's perfect. Tío, ¿quieres centrarte de una jodida vez, colega?
Vale, ahora sí que podemos utilizarlo, ¿no? ¡Gracias! A ver, después de limpiar la mierda ajena... ¿Qué mejor que limpiarse la de uno mismo, hostias? ¿En serio? ¡Gracias! ¡Joder, de verdad! ¡Qué incómodo todo! Y ahora, si no es mucho pedir, quiero gozarme las mil. What the hell is this place? Looks like something out of Black Raid. So is this Osaka? Yeah, it's gotta be. Everyone's wearing tigers on their clothes. He's here. Another ranked assassin, huh? Probably. I don't sense anything. Some kind of Zen thing, maybe? The fuck? Poacher, huh? Didn't your mama teach you that it is not okay to steal shit? This isn't your scene. I'll be the one to punish them. I got no idea who the hell you are, but stay the fuck out of this. This town's problems are my problems. You're just like they say. I've also heard that you can't solve anything without brute force. Look, outsider, who the fuck are you anyway? I'm from the future. It's a long story, but... Don't bother. Once we do battle, I'll know all I need to know. I won't hold back. Hell yeah. That's what I want to hear. Bring it! Activate Night Reaper mode. Strawberry on the... Sweet! Shortcake! Shit! Punk-ass loser! A ver, ¿es cosa mía o este tipo se acaba de cargar a nuestro contrincante? ¿Por qué cojones siempre tiene que ocurrir esto? ¿En serio? ¿Cuántas veces llevamos ya con que alguien se ha cargado a nuestro contrincante? Joder. No sé, buscaos vosotros mismos a vuestros rivales. No liquidéis a los de otros, cabrones. ¿Y dónde te has metido? Ah. Ah, o sea, un rollo familiar, ¿eh? ¡Mue! Esto, ¿alguien puede explicarme qué está pasando aquí? Porque me he perdido un poco en plan... ¿Esto es The Legend of Zelda? Digo, The Legend of Travis, cabrones. Has adquirido una nueva habilidad, Death Slow. Emplea su extraño poder para ralentizar el tiempo. ¿Qué cojones? ¿En serio a tu alrededor? ¿Vale? Para desatarla, mantén L y luego pulsa A. Requiere un tiempo de espera tras uso normal. Este poder está súper cheto, joder. Activate Night Reaper Mode. A ver, ¿está llamando abuelo a Travis? ¡No me jodas! Espera, espera, espera. No serás nieto de Travis, ¿no? ¡Exijo explicaciones, joder! ¡Exijo explicaciones ya mismo! ¡Spin Death Throw! ¡Right on! ¡Screw Death Kick! Esto, hola, alguien, quien sea, alguien puede explicarme qué hostias ha pasado aquí, por favor. O sea, si es tan amable y tal. No me entero de una mierda. No sé qué está pasando.
No sé qué está pasando aquí. Ah, aquí estás. A ver, ¿podemos parar ya con el rollo de Legend of Zelda? En serio. Death Force. Has adquirido una nueva habilidad, Death Force. Emplea su misterioso poder para derribar a los enemigos, para desatar la mantén L y X. Requiere un tiempo de espera tras su uso. No me jodas, en serio, dejad de repetirme, hostia. Activate Night Reaper Mode. Yo ya es que me estoy empezando a hartar. Death Rain. Has adquirido una nueva habilidad, Death Rain. Emplea su curioso poder para hacer caer una lluvia de dolor. ¿En qué sentido lo de lluvia de dolor? Sobre tus enemigos. Para desatarla, mantén L1 y luego Y. Vale. Activate Night Reaper Mode. Tossing out all this fucking foreshadowing. I'll explain it all once I take you down. You really talk a lot of shit. This is where I actually start trying. Good, good. Get ready, Grandpa. Watch your damn mouth. I'm not even close to being a grandpa yet. Now it's time for a little spanking. Get deadly. Strawberry. Right on. Die. Death belt shower. Screw death kick!
Gonna die on me without explaining all that bullshit? Whatever. You can tell me in the next world. What the hell? My katana won't budge! Esto no sé qué hostias ha pasado aquí, pero sea lo que sea, ha molado lo que no está escrito y más. ¡Oh, joder! A ver, creo que esta es una mierda, pero de esas mierdas que son tan buenas que te dejan sin aliento. Congratulations! You have been recognized as number 8 in the galactic rankings. Looks like you're doing okay. Hey, who the hell was that guy? There is your answer. Your body instinctively jumped into action, trying to prevent this kid from getting hurt. Why is that? What the hell do you mean? Someone starts to fall, you help them out. Isn't that how it works? You are an assassin. What are you doing helping people? Have you ever helped out any of your other opponents? I mean... Why would someone as bloodthirsty as you try to save another ranked assassin? The reason is... Is what? A secret. A secret guy, huh? Whatever. Go ahead and sleep here. Rest it off. I see you've gotten comfy in the Garden of Slaughter. Now, Travis, go. Off to swim the Sea of Blood. Aquí nadie explica una mierda, joder. En serio, esto no se hace. ¿Podéis explicar algunas de estas fumadas para variar? Joder, en serio. No es tanto pedir. Bah. ¿Qué más dará? Lo que importa es que bien está lo que bien acaba. Y ha sido un gran espectáculo. Ha molado.
Brush your teeth.